Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy voy a estar enseñándoles a hacer un esfumado súper fácil. Voy a empezar preparando la piel con una agua micelar. También voy a poner un poco de tónico y agua termal. Para hidratar la piel voy a estar utilizando una crema hidratante de la marca de Biofem. Y para el contorno de ojos también voy a estar utilizando este de la marca Biofem. Es súper importante, chicas, que hidraten esta zona para que no se cuarte cuando pongamos la base o el corrector. Los labios es otra parte fundamental a la hora de hidratar porque a veces nos olvidamos de esa zona. De primer voy a estar utilizando este de la marca de Beauty Creations para matificar la piel y la voy a estar aplicando en la zona T de todo mi rostro. Voy a estar poniendo también un poquito de setting spray para terminar de preparar la piel. De base voy a estar utilizando esta de NARS, que es una de mis favoritas para pieles grasas y mixtas, porque es de larga duración, resistente al agua, pero no me da un efecto acartonado en la piel, sino que por el contrario se ve una piel bastante saludable, bonita y sobre todo que me va a cubrir todas las imperfecciones como ojeras o también alguno que otro granito. Voy a estar también poniendo un poquito de esta base en el cuello. Esto lo hago cuando quiero subir fotos a redes sociales. Normalmente no lo hago cuando es un maquillaje social. De corrector voy a estar utilizando estos dos de la marca de Too Faced. Me gusta muchísimo aplicar en esta zona un producto que no sea demasiado pesado para no acartonar esta zona. Y voy a estar haciendo todas las iluminaciones y también voy a estar haciendo los contornos en crema. Todo esto, chicas, yo lo voy a estar difuminando con una esponjita seca. Ustedes pueden aplicar una esponja húmeda si así lo quieren. Para agrandar un poquito los labios, me gusta aplicar el contorno por la parte de afuera de los labios para dar ese efecto como que de más volumen en esa zona. Me gusta dar un poquito más de luz en el lagrimal aplicando un corrector un poquito más claro. Para sellar todo esto voy a estar utilizando el polvo banana de Fenty y para sellar voy a estar utilizando esta esponja de la marca de Priscilla Ortiz. Me gusta muchísimo sellar todas las zonas de iluminación con una motita de algodón o de tela porque siento que da una mejor textura en la piel, da un efecto como que aterciopelado. Para sellar los contornos voy a estar utilizando esta paleta de Morphe. Normalmente yo no pongo contornos en crema en la zona de la papada, me gusta hacerlo más con un producto en polvo. Voy a estar también poniendo un poquito de rubor, este también es de la marca de Morphe. Y para hacer las iluminaciones voy a estar utilizando esta paleta de Be Perfect en colaboración con Meet Michelle. Voy a estar poniendo un color un poquito champán en todas las zonas altas del rostro, como en este caso es el pómulo, en la puntita de la nariz y en los labios. Voy a estar sellando todo esto nuevamente con un setting spray. Para las cejas voy a estar utilizando este producto, esta pomada de la marca de Anastasia en el tono medium brown y voy a estar haciendo vellitos hacia arriba dando el efecto de una ceja un poco más orgánica. Pero si ustedes quieren pueden hacer una ceja un poco más marcada tipo Instagram. Para las sombras voy a estar utilizando esta marca de Morphe en colaboración con Jaclyn Hill y voy a estar tomando un color mostaza. Para hacer los ahumados me gusta mucho empezar siempre del color más claro al más oscuro y siempre aplicarlo de manera diagonal. Esto va a hacer que el ojo se vea más almendrado y mucho más bonito. Recuerden siempre regresar a sus brochas para difuminar y que no se vean líneas marcadas. Para darle un poco más de profundidad voy a estar utilizando una sombra verde, como en este caso es un maquillaje en tonos cálidos, el verde está dentro de los cálidos y me va a ir súper bien, súper bonito combinado. Para darle un poco más de profundidad podemos poner un poquito de sombra negra en la esquina externa del ojo.
Para la parte interna voy a estar aplicando una sombra en color dorado. Y para darle un poquito más de brillo voy a estar utilizando unos micropigmentos en el mismo tono para que le dé mucha más luz. Voy a delinear mi ojo, pegar pestañas postizas y en la línea de agua inferior para darle un toque de color, un pop de color, voy a estar utilizando un lápiz verde. Me gusta mucho en la parte inferior hacerlo bien oscurito, por eso estoy utilizando la sombra verde oscura. Y para difuminar eso voy a estar utilizando una sombrita color café con un poquito de naranja. Para los labios voy a estar utilizando la paleta de Anastasia en un color nude, también que sea cálido. Y darle un poquito de brillo, si ustedes así lo quieren, con este producto de Fenty, que también es uno de mis favoritos. Para darle un poquito más de brillo, al final voy a estar poniendo un poquito de este glitter micro pulverizado. Y en la parte alta del rostro voy a estar poniendo este micropigmento de la marca de Priscilla Ortiz. Y estaría terminado el look. Espero que les haya gustado. Ya saben, déjame aquí abajo tus comentarios. Los quiero. Besos.